gratuitas, para chicos, para grandes, pero generalmente no se hace mucho hincapié en lo que se toma. Y hay un detalle fundamental, que hoy en día, y esto es realmente preocupante, los chicos se han acostumbrado a no tomar agua. ¿Por qué? Porque no les gusta, por sus características, porque hay otras bebidas que compiten con el agua y esto puede acarrear muchos problemas. ¿Esto es así, doctor Diego Montes de Oca? Esto es así y genera preocupación. Cuando vemos a los chicos en el consultorio y hablamos con la madre, lo que menos toman es agua. ¿Y qué le da, señora? Y no, le doy jugo, le doy gaseosa y no agua. ¿Y qué puede traer aparejado no tomar agua? Puede traer aparejado bastantes problemas. Como por ejemplo, hay chicos que no toman agua, toman bebidas azucaradas y dejan de comer otros nutrientes. Porque las bebidas esas azucaradas tienen muchas calorías. Sí. Entonces, como desbalancea la nutrición del bebé y el chico y el bebé dejan de comer otras cosas. Y otra cosa que puede traer son problemas dentales. Hemos visto muchas caries, muchos problemas odontológicos. Esto sobre todo con las bebidas azucaradas. Y exacto, tipo, ¿no? Que son las que a veces más toman los chicos. Y otro problema es el tema de la obesidad. Uh-huh. Hay chicos que, por tomar tantas bebidas azucaradas, también tienen problemas con el tema de la obesidad. Ahora, Diego, ¿hay un denominador común por el cual se sepa que los padres no le dan agua a sus hijos? ¿Por qué no estamos acostumbrados a darles agua, que también les haría? Y esto es un problema de hábito. Primero, porque el padre desconoce todos estos problemas. Y después, hay una recomendación que es muy importante, como hablamos siempre. El ejemplo. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, yo tengo una familia amiga que en todos los cuartos tiene una botella de agua. Entonces los chicos, nunca nadie les dijo nada que tomen agua. Claro. Ven el agua y la toman. Exacto. El agua para la sed es lo más importante, es la que más propiedades tiene. Entonces, fundamental asociar esto de que si tenés agua, si tenés sed, toma agua. Claro. No tengas el famoso jugo. Por eso los chicos dicen, papá, yo quiero jugo, quiero gaseosa. Bueno, hay mucha proliferación hoy. No tanto de gaseosas y gaseosas light, sino de jugos saborizados, bebidas saborizadas, que hay que decirlo, son muy ricas, pero que muchas de ellas contienen azúcar. Sí, tienen azúcar y tomar un vaso de eso genera muchísimas calorías. Ajá. Con el tema de la obesidad, déjame contarte que se hizo un estudio en Alemania que se publicó en la revista Pediátrica, que es muy seria, en abril de 2009, donde se demostró que poniendo agua en los colegios, la obesidad disminuyó el riesgo de obesidad un 31%. Así que es muy importante la botellita de agua y que el chico se divierta tomando agua y que no tenga que recurrir a ningún tipo de jugo. Bueno, no en vano se la llama el elemento vital. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego.